Para mí la música es un encuentro cada instante con Dios. La vida es ritmo, el amor es melodía, es toda esta piel que nos cubre y la armonía es la constitución estética que hace que este mundo sea este mundo. Yo fui director sin estudios y dirigí muy rápido todas las orquestas de Colombia, rapidísimo. El grupo de música antigua de Medellín, luego la Coral Ciudad de Envigado y luego en el año 66 el Estudio Polifónico de Medellín, que está cumpliendo 50 años de trabajo. Yo me gradúo de médico en el año 68. Decido unir la medicina y la música con mis primeras experiencias en musicoterapia y fui el primer médico que hizo musicoterapia en Colombia y me convertí en un adalid de esta especialización en toda América y llego y sigo con el coro, ¿no? Y el coro empieza a crecer. Pero yo tenía en lo más profundo de que quería hacer música coral sinfónica. En el año 78 hacemos una orquesta que se llama la Orquesta de Cámara de Medellín para tener nuestra propia orquesta y ya no tener que estar suplicándole a las otras orquestas. Entonces, esta orquesta se va a convertir luego en el año 83 en la Orquesta Filarmónica. El Estudio Polifónico de Medellín y yo formamos la Orquesta Filarmónica de Medellín el 16 de abril del año de 1983. Yo creo que soy un músico genético. Yo tengo eso en todo. Estoy seguro que si me hacen un análisis de mis genes, allá está el gen de director. El director lo que hace es coger a una orquesta de 50, 60, 70 miembros, 80, 100 y a un coro de 100 personas y cogerlos, tomarlos y de comunicarles lo que yo he aprendido. El compositor hace estas partituras que son inertes, unos signos negros ahí. Y no dicen nada. Pero cuando yo cojo esta partitura, la estudio, la interpreto y trato de sacarle todo lo que el compositor quiso hacer, estoy siendo co-creador, creador nuevamente. Hay que tratar de meterse dentro de las agallas del compositor para darles mi versión, crear con ellos. Y luego cuando ellos han podido crear y yo he podido crear, se lo damos al público. Y el público es el verdadero creador. El público es el que dice, esa quinta sinfonía de Beethoven es muy buena. O puede decir, es muy mala. El cello es un instrumento que amo porque lo puedo abrazar. El cello lo toca uno abrazado y lo toca uno aquí entre las piernas y eso tiene una significación realmente totémica, ¿cierto? Quiero mucho el piano, que es el instrumento con el cual estudio, pero el instrumento mío de soledad con el cual me le cuento todas mis cositas, es este. Para la música, la tecnología ha sido lo último. Ahora se graba, no hay que hacer como antes cortando y pegando. No, uno quita una nota que quedó mala,
la quita y pone un la que quedó malo y lo saca de aquí, lo pone y queda perfecto. Los programas para escribir música, escribir música para interpretar que tenemos, eso es perfecto. Si Beethoven en este momento viviera, estoy seguro que los estaría utilizando y no hubiera tenido que romper tantos papeles.